Fundación Elgin Brugger, andamos haciéndole entrega de un paquetito de víveres. Sabemos que la situación con la situación que tienen de Río está muy difícil, sí. Entonces queremos hacer la entrega de Rigoberto. Sí, este saquito que contiene sí, todo un poco, ¿verdad? Sí, mi amor, está bien. Esto es el producto del esfuerzo de un grupo que nos hemos unido para ayudar a las personas vulnerables en la zona del Río. ¿Oye? Sí. Le ponemos esto. Con el saco usted, ahorita para que tome una foto con leche. ¡Oh! ¡Es un perro! ¿Y tiene niños? Toma, blanco. Y para la niña, déjame mirar. Tengo un otro, este no tenía. Un para él. Mira. Dicen que ha soportado una niña que no está ahorita. Sí. Toma. Sí. ¿Está bien? Buen día, mi Olga. Buen día. ¿Está bien? Que Diosito me les dé bendiciones a todos. Sí, gracias. Sí, está bien. Gracias. This location, we're going to deliver to 6 different families. So we have the oil, everybody gets a thing of oil, the platanos, and soap. And each bag is full of various supplies, of toilet paper, beans, rice, laundry soap. All very organized. We have a list. We have all of our volunteers. Woohoo! Say hi! Our great leader, Katie. Woohoo! Now we get to the really interesting part. Oh, really? In this location, there's 6 families that they're going to deliver everything to. To get to their house every day, they have to cross this river. So it's very, it's not an easy life. It's nice to be able to help these people. Representatives from the 6 houses are slowly joining the group so they can give out the food and the toys to the kids. So the water was at least that high where the trash is, the white bag. And here, this tree beside me, you can see how high the river was flowing just by the debris on this tree. And their houses had to be full of water. And here they come back across after delivering the supplies. What an awesome group of people on an awesome day. Just a little bit of water.
water in my sandals. Yeah. In this location, we're giving supplies to 9 different houses. Sí, para que ustedes aquí. Small community, they've got a stream connecting into the river right beside it. One electric line running across. You see the trash on the fence line and on the tree? Gives you a perspective of how high the water was in this area. So all of this was flooded. Here we're helping take it from the main spot where we brought all the supplies over to the individual houses. You can see the trash on the tree and on the ground to see how high the water was. They're also giving toys to all the little kids. Gracias. Somos de la Fundación Ajin Brugger, aquí en San Juan del Sur. Somos una organización con la misión de principalmente educación. Damos becas universitarias a los jóvenes de San Juan del Sur y esta zona. Y Christopher Ayu, él es un becado de ingeniero civil. Enrico. Y los líderes de la comunidad son Mar y Johnny. Sí, Johnny y Alagi también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias que podamos venir aquí a este lugar. Gracias por esto. Niños, sí, ellos son niños. Bonita. ¿Y tu gata? ¿Alguien no ha mirado una toallita blanca? Niño, Irlanda, para arriba. ¡Ah, guapa! ¡Ya! Yeah. ¿No okay, Marta? Por un foto. ¡Guapos! José Dolores Herrera. Sí. ¿Su nombre es? Hola amor, ¿con tus gafas? ¿Quieres mirar tú con tus gafas? Bonita, guapa. Christopher.
una sandwich queda. Okay.